mundo para mí es amor. Es una experiencia bonita y hermosa. Es la playa. La catequesis. Es como el segundo hogar de todos. Es felicidad. Es un amor. El hogar de Dios. Amistad. Cariño. Un amor. Fe. Paz. Colchitas. Un lugar donde aprendo a hacer cosas buenas. Así es una buena acción. Para mí es pureza. Con el fin de dar respuesta a la necesidad de pobreza de muchos niños y niñas, en 1958, Monseñor Ricardo Durán emprende el sueño de Cruz Blanca. Mediante distintos campamentos realizados en la playa de Ancón, los niños reciben una formación integral que los lleva a aprender que su vida es digna. Y todo lo que reciben en los campamentos, desde las actividades de recreación, la formación religiosa, la formación en valores, los cuidados que las voluntarias tienen con ellos, buscamos que el niño entienda de que su realidad de pobreza quizás no va a cambiar, pero su actitud frente a la vida y su actitud frente a lo que él puede aspirar en la vida sí puede ser diferente. Año a año, los niños que llegan al campamento de Cruz Blanca regresan a sus casas descubriendo que hay esperanza en medio de las dificultades. ¡El mejor campamento de todos! Muchos de nuestros niños vienen de sitios muy pobres, de asentamientos humanos, pueblos jóvenes, donde su realidad por la pobreza es difícil. Aquí en nuestra comunidad, las madres mayormente trabajan, mayormente son madres solas, abandonadas. El tema de la pobreza moral, los casos de abuso, de maltrato, de drogadicción, alcoholismo, son muy frecuentes en la vida de los niños. Entonces, ellos cuando llegan acá al campamento, en general vienen con una historia familiar ya difícil, pero no solamente la historia familiar, sino todo lo que viven en sus hogares. Entonces, para mí la Cruz Blanca me ayuda a motivar y llevar a estos niños para que tengan momentos de alegría y más que nada de cariño, ¿no? En Cruz Blanca se busca que todas las actividades sean formativas. Desde que se levantan hasta que se acuestan, los niños van desplegando sus habilidades y dones con el fin de entender lo valiosos y dignos que son. Enseñamos desde comer, desde cómo bañarse, cómo lavar su ropa, cómo tratar a los demás, cómo ser buenos amigos y sobre todo cómo ser santos. Porque acá los niños juegan, se divierten, hacen dinámicas, catequesis, culturales, hacen de todo. Porque me gustan los juegos. Me divierto, tengo amigos, feliz jugando fútbol. También sacamos la flor para la Virgen. Me acerqué también bastante a Dios. Vengo a rezar a la capilla. Me gusta la comida que preparan acá. A veces mañanas de salud, que vienen los doctores y los revisan. Gracias al esfuerzo conjunto de muchas personas y de la Fraternidad Mariana de la Reconciliación, quienes desde el 2003 asumieron la dirección del proyecto, el campamento de Cruz Blanca viene dando frutos en muchos niños y familias.
Durante los campamentos, distintas hermanas de la fraternidad se encargan de organizar las actividades de Cruz Blanca, acompañando a los niños, a las voluntarias y a las personas que están por detrás, ayudando a que el campamento funcione. Cruz Blanca es un don para la fraternidad. El Señor nos ha entregado Cruz Blanca para que nosotras como fraternas podamos vivir el amor y transmitírselo a tantos niños que año por año vienen a este campamento. Uno palpa el amor de Dios transformando los corazones de estos niños que el día de mañana van a llevar esta fe, esta esperanza para poder construir un futuro mejor, basado en el amor a Dios y basado en el amor entre ellos. A lo largo del año, las fraternas, además de preparar los campamentos, visitan los pueblos jóvenes para acompañar a los niños y a las personas que colaboran con ellas. Para nosotros, Cruz Blanca es un ámbito donde iniciamos un apostolado multiplicador para que cada uno de los niños que viene y participe acá pueda llevar al Señor Jesús a otros ámbitos. Cruz Blanca en Ancón es un faro que se irradia a través de la cruz blanca que prendemos de noche y que irradia su luz y atrae. Cuando se van para la Cruz Blanca, vuelven con otra actitud y eso en realidad ayuda mucho a los padres. Viene para que más sociable, más con ganas de ayudar a los demás. Es una experiencia exigente, un campamento donde los niños literalmente se les cambia la vida y la visión del mundo. No, a mí en concreto me ha enseñado muchísimo a amar, más que nada a conocerme a mí misma y a ver de manera muy concreta el amor de Dios a través de los niños. Cantar, les gusta cantar allá lo que aprenden. Vienen, cantan acá, se ponen felices, alegres ellos, porque al ir allá están felices, les gusta. Yo puedo dar más y realmente en Cruz Blanca uno aprende bastante. Y es una gran satisfacción el poder entregar y entregarse para poder recibir y sentirse acogido. Ahí aprendí muchas cosas, como a ser muy honrado, a creer más en Dios. También conocí la amistad. Mi corazón se alegra al ver que muchos de estos niños llegan endurecidos de alguna forma por la vida, por las experiencias que han tenido. Y es una alegría para mí ver cómo el Señor nos da la bendición de alguna manera de ver cómo después de 2 semanas estos niños vuelven a brillar.